Presidente Andrés Manuel López Obrador, también a planteamiento de Beth Castillo, dice que ni se hagan ilusiones. Dice que no teme al golpe blando, que no han podido ni podrán. ¿Un golpe blando ahora en México? ¿Mande? ¿Piensa que se está llevando a cabo un golpe blanco ahora aquí en México? No, aquí blando. No han podido ni podrán. ¿Por qué? Aquí nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy consciente. Por eso digo, es de los pueblos más politizados del mundo. Ha dado muy buenos resultados la revolución de las conciencias. Ya a este pueblo no se le engaña. Pueden estar gritando y gritando y gritando día y noche en los medios de información. Y calumniando. Ya ni siquiera funciona la máxima esa de lámpara del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, ya no funciona ni siquiera eso. Nada, ya salimos ilesos. Pero a ver, nada más para agregar a lo que estaba diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aceptar que se les queman las habas, que salivan muchos desde la oposición para que en México ocurra lo mismo que ha ocurrido primero en Bolivia, ahora en Perú. Ojo, por ejemplo, Kenia López Rabadán, la senadora del PAN, escribe: Cristina Kirchner de Argentina a la cárcel y Pedro Castillo de Perú destituido y detenido. Así el destino de los populistas que empobrecen a sus pueblos. López Obrador, ese será tu futuro, la cárcel y el desprecio. Aguas, que no estamos hablando de Marieto Ponce, no estamos hablando de los Ferriz, que además ya andan moviendo esta idea de si por qué en Perú o en México no. Es la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Mire, Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con. ¿Para cuándo México? ¿Con quién hay que hablar o qué? Ah, cabrón. Y cuando nosotros les decimos golpistas, se tiran al suelo, rasgándose las vestiduras y haciéndose las víctimas. Por eso le pido nada más que me aguante tantito el maestro Ricardo Sevilla, porque toma relevancia, ojo con lo que estoy diciendo, toma relevancia lo que platicaba ayer con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, director de comunicación social de Presidencia de la República, ayer en el Club de Periodistas de México, después de la entrega del Premio Nacional de Periodismo, con este tema de los medios de comunicación. El presidente, hoy, al hablar de que no van a poder, no han podido y que no podrán dar un golpe de Estado en México o armar un golpe blando porque la gente está avispada, habla del papel de los medios de comunicación. Y esto fue lo que platicamos con...